Nos sigue. Por días 2 de octubre último, COPAL e Organización Internacional Tim Hans Els como vicepresidente. COPAL es una plataforma multilateral de tour partido de Latinoamérica, Centroamérica, Caribe, Puerto Rico y también Cuba. Está representada 58 partidos y 20 gobiernos de la región grande, entre otros Brasil, Argentina, Puerto Rico también. El partido MAN también es miembro de organización aquí. Bueno, nuestra contribución como partido MAN de COPAL está sendo aquí con los últimos 2 años, nos ha venido a mostrar el tema de estructura estatal y ahora aquí, COPAL de el Congreso de 2 de octubre en la República Dominicana, ha tomado 2 resoluciones. Uno, te va a instalar una comisión permanente de países Argentina, Puerto Rico, Aruba y Curazao. De una basada en el tema de decolonización, lo va a ser concentrada en región. ¿Y qué, señor, su meta etapa de 3 años? Meta de, no la meta de mi persona, pero la meta de la organización, naturalmente. Meta lo está para el tema de decolonización ser atendido en caso de Curazao. No es un proceso que está ganando. No es un punto en que no está crítico arriba. No es un punto que también no está quiere comenzar a tener más participación. Y tiene un punto que este cambia. ¿Puedo explicar algún punto? ¿No? Bueno, el punto seguro es que no está para un tiki, no un tiki, hobby crítico, la parte de Rex Vietnam. No está considerado que Rex Vietnam no solamente está anticonstitucional, pero no está ayuda en el proceso de emancipación de nuestro pueblo. Señor, ¿puedo explicarnos cuánto es importante para cuánto va a ir con el proceso de estructura estatal? Bueno, una de las partes muy importantes y de cómo nosotros estamos en la lucha aquí está para sobre si va a tomar decisiones fuera de ahora aquí y con esa decisión está limitada el proceso de crecimiento como pueblo, está limitado la futura generación de así escogencia de desarrollo a futuro. Por ejemplo, me ha mencionado ahora el aspecto de autodeterminación, el aspecto de los recursos natural que está redundado en recursos económicos que está crea cupo de trabajo, crea desarrollo económico de nuestro país. Señor Pape, hoy de posible recurso que puede ayudar a crecer la economía y crecer más cupo de trabajo. ¿Se puede comparar ejemplos de eso? Basar arriba estudio geológico que está en la región aquí en Caribe y de Foral de Atlántico y Venezuela, no está quiere seguro que tiene posibilidad de haya petróleo o gas de nos agua o de nos territorio físico como Curazao.